Y bueno, resaludamos de nuevo a Pau Camps, que te he guardado en el WhatsApp como Pere y se me va a la cabeza el Pere. Sabiendo que te llamas Pau. Pau Camps, guitarrista de los Smoking Souls. Ojo, con apóstrofe, ¿eh? ¿Por qué le pusisteis el apóstrofe al nombre? No, es sin apóstrofe, no sé eso cómo. Pues en el logo tiene un apóstrofe puesto. Pues ese logo se ve que tiene muchos años y no sé, a lo mejor ha sido algún error. Una errata, espérate, buscamos otro logo. No, hombre, no estamos a tiempo. Bueno, Smoking Souls presentándonos este disco, La Cura, que lleva esta canción Fuera de él. O sea, el primer adelanto del disco, el que le daba título, no lo meten en el... ¿Cómo es eso? Pues la verdad es que, bueno, supongo que cualquiera que tenga una banda y cuando trabajas en un proceso compositivo que es muy complejo y se suman muchas visiones y opiniones, pues había algunas discrepancias de concepto en cuanto a que si era más single el tema, más lo veíamos más fuera que luego junto a las otras canciones, ¿no? Ya sabes que al final un poco los artistas y los músicos a veces somos un poco rayados con el producto final. Y decidimos que se quedaba ahí de formato single en todas las plataformas y que iba a ser el inicio de lo que luego sería el disco. Ese discazo, bueno, 7 temazos lleva. Si hubieran metido La Cura a Alan, sería un disco. Sería pero un disco ya. 8 temas es un disco, pero se ha quedado en EP. Se queda en EP. Se queda en EP. ¿Qué te parece a ti este nuevo disco de Smoking Souls? Tú eres seguidor de Póster. Yo soy muy seguidor de ellos. Me encantan, encanta verlos en directo. Pero no hables en tercera persona. Saluda a Pau, buenas noches. Buenas noches, Pau. Un placer conocerte, hombre. Pues mira, primeramente, me llamó mucho la atención el tema de adelanto porque me gustó mucho el tema de las distorsiones de las guitarras. Como que volvíais a sonidos como el disco de Nómadas, ¿no? Sí, es un disco que tiene un poco de todo, pero sí que hay guitarra y distorsión. Me ha parecido, las distorsiones de guitarra me han parecido un poquito más cañeras que el anterior y eso me llamó mucho la atención, me gustó, ¿eh? Eso me encantó. Genial. Y bueno, también me llamó la atención que no incluyerais ese tema dentro de CD porque, vamos, lo merece. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Para quien quiera escucharlo lo puede escuchar. Bueno, aquí está este tema. Vamos escuchando el disco poco a poco. Aquí tenemos el Soledad. La Soledad, que es un arma de doble filo, ¿no? Te puede destrozar y a la vez te puede reconfortar. Así es, ¿no? De eso veces, va más o menos. Sí, sí, que a veces necesitamos la soledad como refugio y para ponernos calma, pero que a veces también se puede convertir en nuestra peor enemiga. Sube, Silvia, un poquitín. La Cura, 7 temas grabados en 7 estudios diferentes, en 7 ciudades diferentes o pueblos diferentes. San Feliu de Guíxols, Valencia, Asturias, Valencia nuevamente, Denia, Vilallonga y Madrid. Un viaje que va transcurriendo, por cierto, en el Soledad. Hay una colaboración de excepción y se canta gallego dentro de un disco de Smoking Souls, ¿no? Sí, tenemos a las galegas Bala que se unieron y la verdad que creo que han hecho una colabo que le da una potencia y una fuerza a la canción increíble. Pues oye, a ver qué nos dicen las Bala, nos mandan un saludo. Muy buenas, aquí Angela de Bala, mandando un saludo a Mi Rollo es el Rock de Tarragona Radio, donde hoy además estarán nuestros colegas de Smoking Souls que acaban de presentar un discazo. Que lo disfrutéis mucho. Un abrazo. La semana que viene igual presentamos el de ellas. Pero oye, grupazo que parece que hayan nacido ahora, pero tienen 3 discos. De eso hablaremos seguramente la semana que viene aquí en Mi Rollo es el Rock. Silvia, ponme el Vosaltres. Bueno, Vosaltres, porque, bueno, es en valenciano. Bueno, el valenciano en realidad es una forma de hablar en catalán. Y el catalán es otra forma de hablar en valenciano. ¿Cómo lo ves? Exactamente así pienso yo. La verdad es que al final es lo mismo, ¿no? Y que no hace falta que nos pongan subtítulos para entenderlo.
Sí, bueno, canciones fundamentadas en muchas ocasiones, las de Smoking Souls, en el vínculo que los componentes del grupo, pues expresáis el vínculo que tenéis con vuestra tierra y también con los vuestros. Por ejemplo, aquí pues ese verso, ¿no? Vull cuidar els meus, escoltar-les els veus, bailar lluna plena. Así es una canción que un poco habla de que creo que a todos nos ha pasado, pero a nosotros nos pasó en un momento concreto en las giras que se van alargando y de repente te das cuenta que has dejado un poco de lado a los tuyos, a tus amigos y al final pues eso, te das cuenta y no sé, es recuperar esas amistades y esos espacios de confianza y esos espacios seguros, ¿no? de amistad. Oye, Silvia, súmemela un poco, el bus al 3. Hablaba Alan de La Revolta, que lleva una colaboración de excepción. En mis redes el rock nos gusta dar sorpresitas. Me parece que está a punto de llegarte un WhatsApp, Pau. ¿Ah, sí? Sí, está a punto de llegarte un WhatsApp. A ver quién te lo manda. Espera un momento. A ver quién te lo manda. Espera. Bueno, ponemos aquí esto. Creo que te lo va a mandar David Ruiz, de La Moda. ¡Hostia! ¿Qué hay? Muy buenas. Por aquí David, de La Moda. Y nada, de parte de todo el grupo, mandar un fuerte abrazo a los compañeros de Smoking Souls, desearles lo mejor y decirles que ha sido un placer estar en una de las canciones de su último álbum, que ha sido un placer hacer la colaboración y que nos alegramos mucho de que les vaya muy bien las cosas. Que nos vemos pronto, mucha salud, cuidaos mucho. Hostia, un abrazo. Qué alegría. Y es este La Revolta. Este La Revolta grabado en Llanera. Grabado en Llanera con Pablo Martínez de Desacato. Así es. Compadreo bueno, que a ver qué dices de él. Cuidado, que igual está delante. No, todo bueno. Ya nos conocíamos de hace un tiempo y la verdad es que estar en su estudio ha sido como estar en casa y nos hemos sentido súper a gusto. En el OVNI de Pablo. Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Madre mía, tú la sorpresa ya la sabías. Ya sabías que íbamos a hablar con Pau de Smoking Souls. Pero bueno, buen compadreo tenéis, ¿no? Sí, joder, ya hace mucho tiempo que nos conocemos y bueno, es una banda a la que admiramos mucho y tenerlos en el estudio pues para mí fue un honor, la verdad. Una banda tan joven y con esa proyección además que tienen y bueno, la verdad que nunca me canso de hablar bien de ellos porque es una de las pocas bandas que realmente me motivan de la nueva escena, la verdad. Bueno, salúdale, Pau. O sea, saludaros, contan anécdotas. Un programa de sorpresas. Os dejo solos un rato. Hostia, Pablo, nos vemos dentro de nada, ¿no? Coincidimos en Ayer o de Malferit, en un festival, he visto, y que eso, que tenemos muchas ganas de vernos en los escenarios como era antes, ¿no? Y liarla mucho. Joder, totalmente. Además, yo creo que ya esta va a ser la definitiva, la vuelta definitiva ya, porque ya va tocando y ya nos hace falta a todos, a los músicos, al público y a todo el mundo. Así que bueno, ya nos veremos y nos abrazaremos. Hay ganas. Claro que sí, nos tomaremos dos cervezas luego. Tenía yo ganas de hablar contigo, Pablo, que por curro, por de esto, pues dejamos de hacer. Pablo nos hacía una sección aquí en Mis Rollos del Rock, Silvia lo sabe, el OVNI de Pablo. Durante mucho tiempo nos contabas pues lo que eran las grabaciones en tu OVNI, y nos hemos dejado durante un montón de tiempo, pero mira, fíjate tú lo que los Smoking han unido, que no lo separe el tiempo. Sí, la verdad que hicimos muchas veces el OVNI de Pablo y bueno, a las bandas yo creo que les venía bastante bien para darse a conocer en muchas de las bandas que yo grabo son de aquí de Asturias y a veces pues no tienen posibilidades de tener repercusión y sí que tenían como... Bueno, los veía muy agradecidos de que yo los pusiese en Tarragona Radio y no descarto en algún momento volver otra vez a hacerlo, la verdad. Buah, pues cuando quieras. Este programa es más coral que nunca. Aquí en Por Programa Ahora, antes estabas tú y otro más. Y ahora, Alan, díselo tú. Bueno, Alan canta en los Fumetal. Díselo Vaya. Tú a Pablo. ¿Cuánta gente está aquí por programa? Pablito, esto parece el lavabo de la Pachada a veces. Mi rollo es el rock, ha cambiado muchísimo. Tú no ves aquí la que estamos liando aquí con sorpresa, Silvia. Ponme La Tenemos Revolta. Tenemos una fuerza aquí afuera. Dale así. Ah, vale, que está. Es que no tengo yo los auriculares puestos fuertes. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, al menos hasta que cante David, va.
Y me despido de Pablo ya. Pablo, muchas gracias. Te he dicho que te entretenía 5 minutos y han sido 3. Muy bien, un abrazo, Pablo. Un abrazo grande. Venga, hasta luego. Si hay amor en las caricias, en un beso hay más justicia que en un tribunal. Prendimos fuego con las flores. Se nos escapa el tiempo, madre mía, qué corto se va a hacer esto. Bueno, en el OVNI de Pablo, como he dicho, ¿por qué grabáis, por qué emprendéis ese viaje que se puede ver precisamente en el videoclip de La Revolta, y grabáis el estudio entre 7 estudios diferentes? Me recuerda el asunto a un disco que grabaron los Berry Charras, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Kim, tú me lo dirás, el del polígrafo, que era un disco Dembora. El Dembora Polígrafo, es que no... Dembora Polígrafo Bacarrac, de Berry Charrac. Pues ese disco lo grabaron en 3 estudios, pero es que los Smoking estén 7. ¿Cómo es eso? Pues mira, la verdad es que siempre habíamos grabado en el mismo sitio, con el mismo productor, y después de la pandemia nosotros como que tenemos ahí un poco el sentimiento de que a partir de ahora íbamos a hacer las cosas de forma distinta y íbamos a intentar salir de la zona del confort y íbamos a tomarnos el proyecto una vez tomas conciencia de la fragilidad que puede tener y que se puede acabar incluso por cosas que no son ni internas de la banda, pues decidimos hacer esta locura y tomárnoslo como un viaje, como una experiencia y como una masterclass, conociendo a productores que admiramos desde hace muchísimos años y estando en algunos de los estudios donde se han grabado grupos que a nosotros nos molan. Y el objetivo fue ese, ya te digo, más que no buscábamos hacer otro disco como ya habíamos hecho. Encima el Translucid, el último, se quedó a media agua de poder rodar por la pandemia y queríamos un disco corto, pero que tuviese mucho recorrido, muchos kilómetros y un viaje detrás. Pues nada, os ha quedado un disco maravilloso. Me gustaría a mí poder repasarlo entero, pero bueno, así vuelve otro día, ¿no, Kim? Claro, por supuesto. Así vuelve, Pau. Si igual la semana que viene entrevistamos a Las Bala, pues igual te llamo otra vez. Aquí estoy para lo que tenemos ahí encantado. Otro medio disco. A mí me gusta La Llavó. Y he traído una frase traducida al castellano, porque como nos escuchan en México, en Colombia, en Argentina y tal, del dolor nace la semilla que guardo para sembrar en mí nuevos valores, milagros. Una canción que habla de levantarse, de caer y levantarse, pero sobre todo a nivel mental, ¿no? Habla un poco, pues sí, pues poniendo en boca la problemática y intentando también ponerla en el punto de mira, los problemas de salud mental, que ya te digo que son que nos atañen a más gente de la que podamos pensar, y que no es una cuestión para dejarla a un lado y ni para olvidarse de ella, y tampoco para ponerse etiquetas o para que se haga, no sé, ahora parece que está mucho en boca de todos, pero hay que tener cuidado y no caer en falsos gurús, en falsos coaches que nos van a intentar vender libros de autoayuda o nos van a intentar vender la moto, y eso a través de una lógica capitalista, ¿no? Pues eso no nos gusta, ¿no? Pero sí que nos gustan los lazos entre las personas más cercanas y los vínculos, ¿no?, afectivos. Pues nada, un gran disco, La Cura. Mira, hemos puesto hoy 3 cachos, otro día ponemos otros 3, yo qué sé. Kim, si tú sabes que todo el mundo que pasa por aquí por mis redes el rock lo acabo liando para que vuelva. Por supuesto. De hecho, buenas noches a todos. Pues buenas noches, Kim. Alan ha venido en plan fan. El Kim ha venido a hacer... Bueno, ahora dentro de un rato entrevistamos a Caótico. ¿Quieres dejar una pregunta para los Caóticos y luego se la ponen? No, hombre, no. No hacemos tonterías. Mejor que escuchemos una canción. Por cierto, ¿de qué conocéis a Lewis Teixido? Venga, vamos a poner, ponme el incendio ya de fondo. Lewis Teixido, que ha analizado un par de canciones vuestras. El pesado, el americano que reacciona a los grupos y dice, son amigos míos de siempre, sí. Los Smoking Souls. A ver, ¿de qué? Pues tío, es que él vivía en Denia unos años cuando éramos muy jóvenes, cuando en edad de bachillerato, 16, 17 años. Y al final, en la zona donde vivimos nosotros, en la Marina Alta, pues la gente así, el rollo y la gente rockera, pues al final todos nos conocemos, pero es más, yo íbamos al mismo instituto, yo y él, y nos conocimos en esa época porque ya, pues yo ya estaba empezando con Smoking y él tenía sus proyectos musicales también y hablábamos mucho de música. Bueno, pues ahí queda, Silvia, nada, subimos el incendio. Pau, ha sido un placer, se ha hecho corto. Bueno, pero como siempre, todo en mi rol es el rock, ¿no? Pim, pam. Pues, dinámico. Un placer,
¿Para qué queremos estar aquí tres cuartos de hora? Pues otro día, otros 20 minutos, ¿no? Claro, bueno, por cierto, vamos a recordarle a la gente que estáis este viernes 4 de marzo en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona. Un incendio de conciertos se viene, 12 de marzo Valencia, Sala Moon, 26 de marzo, lo mencionabas tú, el Josh Festival de Hielo de Malferit, en Alacán, en el Panarinf de la Universitat, el 30 de marzo, 1 de abril en la Sala Azkena de Bilbo, el 2 de abril en la Sala Copérnico de Madrid, y de momento el 21 de mayo también vais a Palma de Mallorca, la sala es Gremi, Smoking Souls, La Cura. Gran disco que te hemos recomendado hoy en Mis Rollos del Rock con Pere Camps al otro lado del teléfono. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo, Pau. Un abrazo, de verdad, que nos volvemos a ver, y me ha alegrado muchísimo las sorpresas que me he encontrado en la entrevista y la gente bonita que ha dejado un mensaje. Olé. Un abrazo. Un abrazo grande. Silvia. Se te ha notado ayer.